No, padre. A mí también me tomó por sorpresa la renuncia del doctor Mackenzie. Yo traté de hablar con él, pero es una decisión tomada. Y me parece bien porque se va a operar. No se preocupe que yo estoy haciendo la lista para que toda la junta quede tranquila. Sí. Cuente con eso. Bueno, hasta luego. Mari, mi amor, ¿dónde está? ¿Aquí? Imagínese que Manuela me cambió la dirección. ¿Y qué pasó? No, pues ya que me dañó la sorpresa. Es que le tenía una sorpresa esta noche porque como usted anda viendo tantas mujeres en internet, pues como para que no se le olvide que tiene en la casa. Pues ¿cuál de mujeres de internet? Eso no, no existe. ¿No? Jefe. Doctor Mackenzie. Doctor Mackenzie, qué pena. María Clara está haciendo una llamada, ya va a salir. No, no se demora. Ah, bueno. Me sorprendió mucho lo de la carta de renuncia. Sí, me costó trabajo, pero había que hacerlo. Igual quiero intentar el tratamiento que propone Andrade con los neuroestimulantes. Doctor Mackenzie, ¿cómo está? Enfermedad. Hola, jefe. ¿Cómo sí, está? ¿Cómo le va? Quería comentarle que estuve hablando con el padre Santana sobre mi renuncia. Uh-huh. Ah, sí, yo estuve hablando también con él. Bueno, me disculpa si me pasé el conducto regular, pero creo que se lo debía a él. Ah, eso sí, no le comenté nada de su curso. Ah, bueno, le agradezco, sí, yo tengo una charla pendiente con él. Qué bueno. Si quiere, siga y conversamos sobre la lista de candidatos. Bien, estuve pensando sí. En los posibles candidatos y se me ocurre que pueden ser, no son tantos, dos realmente, Andrade y usted, Pérez. Ok, pues doctor, yo le agradezco el voto de confianza, pero yo no estoy seguro. Y entonces... ¿Va a dejar el camino expedito a Andrade o qué?